Salutacions, què tal? Benvinguts a l'Espai de Safor Connecta a Comarcal Televisió. Anem a parlar, com sempre, d'aquest projecte de networking que el que fa clarament és millorar les relacions entre les persones buscant confiança i de tal manera aconseguir èxit i, per tant, ventes. Per això tenim així l'elenco de persones que tenen empreses en l'excel·lència que van a parlar-nos de tot allò que poden oferir de la millor manera. Está a nosotros el manager de Safor Connecta, Javier Nogueros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, Paco. Muy bien. También está a nosotros Ana Almiñana. Ella es abogada. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Bueno. De Juris, abogado de Gandía. Y también tenemos con nosotros a Juan Blas Tormo, de Tormo Asociados. ¿Qué tal, Juan Blas? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos con, en este caso, con toda la... el tema de solidario que también está llevándose a cabo a través de la abogacía. Estas cosas a veces uno no casa o no se encuentran un porqué. Sin embargo, este grupo de Safor Connecta es capaz de tener también una persona como es Ana Almiñana, capaz de crear una abogacía con alma. Cuéntamelo. Bueno, el proyecto de Abogacía con Alma en realidad es un proyecto para romper un poquito las reglas del juego en cuanto a la mentalidad que se ha tenido siempre de los abogados, porque siempre se ha escuchado a un abogado cuando te conocen, espero no necesitarte, y en realidad a un abogado se le necesita para siempre. O por otra parte es por el tema de que los abogados siempre, pues cuando tenemos volumen de trabajo y no encontramos a ningún compañero que nos pueda sustituir, pues está también creado para crear una abogacía colaborativa, en la que hemos creado una comunidad jurídica en la que nos ayudamos unos a otros en cuanto a sustituciones, apoyo logístico, incluso para el tema de delegar. Un abogado no lo puede abarcar todo, Paco, entonces pues uno se está especializado en extranjería, otro en mercantil, penal, civil, divorcios. Entonces he creado ese proyecto porque también soy formadora de abogados. Entonces ahí, la idea es crear una comunidad jurídica para ayudarnos unos a otros. Pues ahora me cuentan más en torno a este proyecto, pero le quiero preguntar también a Javier. Él tiene una empresa que se llama Quick LOPD, de protección de datos. Y bueno, me he enterado que han sancionado a una persona por grabar en un colegio, no vamos a decir cuál. Bueno, estaba grabando allí, entre otras cosas, a gente que no eran españoles, pero estaban en un colegio de aquí de la ciudad. Uh-huh. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues es lo que siempre ocurre. Que ahora todo el mundo nos hemos convertido en reporteros, vamos con nuestros teléfonos móviles, nuestros smartphones y vamos grabándolo todo, vamos compartiéndolo, vamos difundiéndolo. Y hubo una persona que no se le ocurrió nada mejor que a unos refugiados, pues grabarles. Y luego, una vez tenía ese contenido, se dedicó a difundirlo en redes sociales con comentarios jocosos, divertidos, tuvo mucha visibilidad. Y a fin de cuentas, todo eso lo único que está haciendo es una cesión de datos no consentida. Y cuando haces una concesión de datos no consentida, si alguien luego denuncia ese vídeo, ese contenido, pues pueden llegar las denuncias, como es el caso, en este caso, que ha habido una denuncia con una sanción de 10.000 euros para una persona física, para un particular. Siempre creíamos que la protección de datos es para las empresas, para los ayuntamientos, pero no, esto al final, tal y como está el mundo y las nuevas tecnologías, ya empieza a obligar a todo el mundo. La sanción son de 10.000 euros a la persona que estuvo grabando y luego... Efectivamente. Teniendo una actitud un poco jocosa o despectiva. Efectivamente, y lo divulgó luego en redes sociales. Y ten en cuenta que hoy en día, antes cuando hago las formaciones siempre pongo una imagen del teléfono de toda la vida, cuando estaba el teléfono atado a un cable y éramos libres. Y ahora que los teléfonos son inalámbricos, somos esclavos. O sea, ahora todo el mundo se pasa el día compartiendo todo, publicándolo todo, divulgando, y no se da cuenta que con las imágenes de los terceros, que no deja de ser un dato de carácter personal, no puede divulgarla sin su consentimiento. Entonces, hay que ir con mucho cuidado cuando se publica en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, hay que saber lo que se publica. Y si va a ser contenido de terceros y lo vas a compartir, pues puedes tener consecuencias. Vamos a hablar de seguros, pero de una peculiaridad en los seguros. Si Tormo Asociados es una corredoría de seguros prestigiosa y que abarca ese abanico de posibilidades extenso de los seguros, también ha conseguido muchos éxitos en los seguros de incendios, porque recordamos el incendio de ahora casi hace ya, fue el año 18, el incendio de Marchuquera, pero ha habido también incendios recientemente en la ciudad de Gandía.
y los ha también tramitado en la Correduría de Tormo Asociados. Así Cuéntanos, Juan Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a ver, dentro de los seguros, dentro de la modalidad de seguros de hogar, la cobertura más importante es la cobertura de incendios. Está bien que la entidad aseguradora cubra la vitrocerámica, las pantallas de los móviles, los daños eléctricos del ordenador, ¿vale? Pero no obstante, esto no deja de ser una de las coberturas menores. La más importante es el incendio. Aproximadamente en 4 minutos y medio, en una habitación de 20-30 metros, con una ventana abierta, en 4 minutos y medio se puede alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados. Por lo cual, el día 7, se produjo un incendio en una de las viviendas citadas en la calle República Argentina. Felicitar de manera tremenda a bomberos, porque fueron 3 dotaciones, Policía Nacional, Policía Municipal, sanitarios, SAMU, y después 2 vecinas que lograron salvar la vida de, en este caso, de nuestro asegurado, una persona que se vale por sí misma y tiene 90 años, por lo cual, de milagro, salvaron la vida. Si se llega a quedar por unos minutos más, debido a los efectos del humo y el hollín y los gases, pues bueno, hubiera tenido quizás un resultado muy grave. Bueno, nos centramos en la parte material. La parte material, pues en este caso nosotros éramos los aseguradores, somos los intermediarios de una entidad aseguradora que, bueno, gracias a la presión que hemos ejercido con la compañía en los medios de comunicación, en un programa de Onda Naranja COPE del lunes, pues esto se lo hemos pasado a los directores y han acelerado el proceso. Y de hecho, mañana mismo la empresa que nosotros llevamos la gestión, pues empieza a desescombrar. Podemos ver imágenes de ese incendio, de lo que provocó, porque Perfecto. Tenemos esas imágenes. Perfecto. También para que ustedes vean, pues en este caso, lo que provocó el incendio de esta vivienda. Y pero sobre todo, una vez está, bueno, se ha producido el siniestro, lamentablemente, hay que buscar soluciones. Claro, de entrar prácticamente después del perito, o sea, en 1 o 2 días, o en 3 como mucho, a desescombrar, a empezar a limpiar, a pasarse 1 mes y pico, es donde uno pierde los nervios con las aseguradoras. En este caso, nosotros fuimos inmediatamente que nos informaron del siniestro. Al fin y al cabo, República Argentina no está en el Himalaya. Quizás la compañía de seguros del continente, a la que felicitaremos si se hacen los deberes bien, que de momento flojito, no voy a citar nombres para que nadie se enfade, bueno, pues tardó en personarse. Y bueno, lo que hay que hacer es acudir, ayudar y empezar a presionar a las aseguradoras para que empiecen a desescombrar, limpiar y adoptar todas las medidas necesarias para que una persona de 90 años que está con el hijo, pues pueda volver a su vivienda. Y además, por un tema muy importante, la cobertura de incendios es muy vasta, muy amplia, la más importante. Y después una serie de coberturas complementarias muy importantes también, como la inhabitabilidad. Pues inmediatamente la entidad aseguradora ha ofrecido el alquiler de una vivienda de condiciones similares para que pueda, mientras se realiza el proceso de reparación de los daños, pues pueda continuar la vida normal. Sí. Felicitamos en este sentido lo bien que lo está haciendo Reale y nosotros presionándolos, e invitamos a la póliza del continente a que se anime en esta gestión tan dinámica. Ya ven, estamos hablando de empresas que trabajan en la excelencia y que dan soluciones a cada uno de los problemas que se plantean. Porque muchas veces, cuando se nos llega esta problemática, no sabemos a quién acudir. Hemos visto teléfonos mientras estábamos hablando, tanto con Quick LOPD, tanto con Tormon Asociados y también con Ana Almiñana. Porque el despacho de abogados de Ana Almiñana, que es Juris Gandía Abogados, nos ofrece también un abanico de posibilidades para llevarnos, pues eso, un montón de casos en especialidades muy claras, ¿verdad? Como es matrimonial, como es extranjería. Cuéntanos más.
Pues sí, mi despacho es multidisciplinar, pero mi especialidad es el derecho civil y de familia, que el derecho civil, pues bueno, lo abarca realmente todos los problemas de la vida de un ciudadano de a pie, como pueden ser todo tipo de contratos, una compraventa, una ejecución hipotecaria, que siempre aconsejo a mis clientes que antes de firmar una hipoteca, que por favor vayan a un letrado a que les revise la hipoteca para que luego no tengan problemas con esto de los gastos hipotecarios o las cláusulas suelo. Y una de las cosas que más me gusta es el tema de los desahucios, o sea, conseguir en todos estos tiempos de crisis, que ya hemos pasado por una segunda crisis, 2010 y esto de la pandemia, es evitar que echen a familias. De hecho, tengo una familia que he conseguido evitar 6 veces que los desahucien y finalmente el banco ha desistido. O sea, que para mí es lo que más me satisface, ayudar a las familias. Bueno, pues eso también con el teléfono que estamos viendo en pantalla, la forma que tiene el despacho de abogados de Ana Almiñana para poder buscar soluciones a aquellos problemas que nos surgen. Yo siempre he dicho que los problemas no hay que ir a buscarlos, te vienen solos. Y a veces cuando te vienen solos, buscas la gente profesional que te pueda ayudar a conseguirlos. Y yo quisiera preguntarte, Javier, sobre el derecho al acceso. Llega un momento que a veces, bueno, necesitamos pedir unas imágenes, un texto, una grabación, bueno, pues alguna entidad. ¿Y cómo lo hacemos si no nos hacen caso? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos, todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos reconocidos. Los hemos visto multitud de ocasiones cuando hemos rellenado cualquier formulario que nos dicen tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición, o cuando llamas a una compañía operadora o a una entidad financiera y hablas con el Departamento de Atención al Cliente y te dicen, le informamos que por protección de datos la conversación va a ser grabada. Mi contestación siempre es automática. Sí, por favor, quiero que la graben. ¿Por qué? Porque una vez está grabada, la voz es un dato de carácter personal y todo el mundo tiene el derecho a acceso, que es a solicitar que le envíen gratuitamente qué información tienen sobre él, de dónde la han obtenido y qué finalidad y a quién se la han cedido. ¿Qué me ocurrió a mí recientemente? Pues una entidad financiera, yo tuve unas conversaciones y yo quería copia de las alocuciones para poder, en un momento dado, poder emprender acciones legales y que mi letrada pues tenga el contenido para poder defenderme. Entonces, ejercité mi derecho de acceso y me contestaron amablemente diciendo que tenían mi nombre, mi DNI, mi número de tarjeta, los datos del contrato y que no había más información. Entonces, claro, como yo conozco de cómo funciona, me acojo a mi derecho de tutela y me dirijo a la Agencia Española de Protección de Datos y le digo, señores de la Agencia Española de Protección de Datos, he ejercitado mi derecho de acceso ante esta entidad, me han facilitado esta información, pero yo les pedía las grabaciones de estos días y no me las han facilitado. ¿Qué ocurrió? Que al cabo hace 2 semanas recibí un email en el cual me informaban, atendiendo su solicitud que nos hace llegar la Agencia Española de Protección de Datos, aquí tiene las 5 grabaciones que usted estaba solicitando y que en una primera instancia me estaban negando. ¿Qué ocurre? Que ellos sabían que iban a incurrir en una infracción de 30.000 euros si me negaban ese material. Entonces, es un modo sencillo, gratuito, de obtener esa información que muchas veces nos quieren negar. Vamos a una entidad financiera, queremos una copia del contrato, de una tarjeta, y nos la niegan. Nos dicen que eso con la fusión se ha perdido, se ha traspapelado, pero todo eso son excusas que tienen para no darte la información y que no puedas emprender acciones. Por tanto, derecho a acceso, sencillo, gratuito, y vamos a obtener toda la información que necesitamos. Ha quedado muy claro. Vamos a seguir este caso con Juan Blas. Juan Blas, háblame sobre unos seguros también sobre impago de los alquileres o también seguros contra la ocupación ilegal. Vale, pues sobre el tema de la ocupación ilegal, las entidades aseguradoras, algunas especializadas en defensa jurídica, pues han sacado al mercado a un costo muy reducido unos seguros que desde la legalidad, sin contratar empresas de seguridad antidesocupación, desde la legalidad, pues requieren de los servicios de gabinetes como el de Ana Almiñana y se encargan de la reclamación y la defensa de los intereses de los propietarios. Esto está orientado para las viviendas principales y secundarias, obviamente no para las viviendas que están abandonadas. No es un producto para las viviendas de las entidades bancarias, sino esto es para la economía normal, los propietarios como nosotros, que uno se puede ir de vacaciones y tener el disgusto cuando llega a casa
de verse la vivienda ocupada. Entonces, en estos casos, utilizando los servicios, en libre prestación de servicios, por ejemplo, con el gabinete de Ana, pues se puede encargar de la reclamación, defensa de los intereses de los propietarios para llegar a una negociación y conseguir esa desocupación ilegal, pues que los señores ocupantes pues lograr que salgan de la vivienda. También todo lo que es la reclamación y la defensa penal del propietario y orientado principalmente al tema de desocupación, incluido abogado, letrado, tasas judiciales y todo el proceso que conlleva, incluso un teléfono de consulta ilimitada, consulta legal ilimitada. Estos son a través de entidades aseguradoras. ¿Y con el pago de alquileres? Y con el pago de alquileres, básicamente es en caso de que se produzca un impago, pues el cobro de la renta por parte del propietario. Con la libre elección de letrado se pueden contratar los servicios de Ana igualmente, y se encargan de la reclamación del impago, la reclamación de los actos de vandálicos. La entidad asegurada indemniza también hasta un límite los actos de vandalismo y cualquier otro daño que sufra la vivienda, ¿no? En este sentido, hay un tema previo inicial que es muy importante, y es que no puedes alquilar la vivienda a todo el mundo, porque no todo el mundo pues es posible que quiera atender el pago. Entonces, hay un análisis inicial basado en las últimas nóminas, con el DNI se averigua con autorización expresa de protección de datos y firma del consentimiento. Se consulta el rating del posible candidato, bien sea mercantil o bien sea persona física, y con esto pues ya hay una selección inicial. Si pasa el corte, pues se puede emitir contrato. Y para un ejemplo muy gráfico, para una vivienda con un alquiler de 500 euros al mes, unos 6.000 al año, el costo aproximado mensual estaría en este momento, que se han incrementado las primas, porque no han subido los impuestos, en 25 euritos al mes de costo. Y hay un tema también muy importante, y es que si uno obtiene, con esa garantía del seguro, además, si uno obtiene, puede obtener además uno el adelanto de los alquileres de toda la anualidad, 12 meses si es vivienda y hasta 5 años locales comerciales e industria. Pues también queda claro ese aspecto. Yo le quisiera preguntar a Ana. Ana, la primera visita que te hace unas personas que quieren tener un problema, que quieren plantearlo, que no saben cómo dirigirse, cómo resolverlo, ¿tú lo haces de manera gratuita? Pues la realidad es que no. La visita la suelo cobrar. Lo que pasa es que tenemos una opción que, si reservas a través de nuestra web, que es www.iurisgandiaabogados.es, en la opción de reserva tu cita, tienes una opción que pone café jurídico para primeras visitas, que son todos los lunes de 5 a 7 tienes la opción de reservarlo. Y es ahí que yo te invito a un café mientras te escucho. Y esa es la parte gratuita. Hay que darle también ese beneplácito al cliente, y de ahí ya recogemos toda la información y podemos ofrecerle los mejores servicios legales sin coste alguno. Pues también queda muy claro. Los lunes de 5 a 7 de la tarde, ese café legal para poder hacer una consulta, pues en este caso gratuita, donde toma café, o por lo menos que le escuchen y que pueda decir cuál es el camino para resolver el problema. Javier, ¿por qué hay que elegir Quico LPD para que uno se sienta más protegido con los datos, tanto los propios de la empresa, etcétera? Pues lo más importante, porque en estos momentos hay que acudir a profesionales. Llevamos 16 años en el sector, hacemos trajes a medidas, no nos sirve el café para todos, el programa que saca un botón y saca toda la documentación, sino que vemos las necesidades del cliente y, en base a lo que él necesita, le adecuamos tanto el presupuesto como el servicio.
Eso es lo más importante hoy en día, y sobre todo a todos los empresarios que quieren dar el paso al mundo digital ahora que está el kit digital. Antes de hacer cualquier cosa es importante informarse y asesorarse de las consecuencias que puede tener el no cumplir con las obligaciones derivadas de la privacidad, porque se les olvida poner el aviso legal, la política de cookies, la política de privacidad. Entonces lo más importante, al igual que mi compañera, o sea, las primeras consultas siempre son gratuitas, nunca, o sea, nosotros queremos ganar dinero, pero lo más importante es acompañar a los empresarios, sobre todo en esta época. Juan Blas, cuéntanos el tema y la problemática de morosos no, que yo creo que el nombre lo dice muy claro, muy bien, que uno evita claramente el poder tener morosos, pues teniendo un respaldo jurídico que, bueno, que incluye la propia factura y van a éxito. Correcto. A ver, morosos no. Cuando uno tiene un impagado o previamente al impagado, pues está la fórmula del seguro de crédito que, bueno, que es para la pequeña y mediana empresa. Se calcula la media de clientes y es una póliza onerosa. Por lo menos unos 6.000 euros de costo más la clasificación de clientes. Esto, obviamente, esta póliza no todo el mundo lo puede suscribir. Después hay dos fórmulas complementarias, que es cuando ya ha tenido uno el disgusto del impago a partir de 1.500 euros, pues es una garantía complementaria de un seguro de defensa jurídica, pues tenemos el morosos no. Si no cobra, no paga a partir de 1.500 euros, créditos comerciales, pymes y autónomos, y quedan cubiertos los gastos de letrado, procurador, tasas judiciales. Eso sí, el crédito tiene que ser real, no ficticio, tiene que estar acreditado, tiene que estar, digamos, bien acreditado, y no tiene que ser una discusión comercial, en el sentido, yo te he instalado una cocina, no he finalizado la instalación de la cocina y te estoy reclamando el pago. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, es si no cobras, no pagas. Y como complementario y previo al morosos no, tenemos asegura tu factura. Aquellas empresas, pymes, autónomos que no quieren, incluso es complementario de los seguros de crédito, que no quieran asegurar la póliza de crédito, pues puede ir asegurando factura desde 300 hasta 6.000 euros. Y con un módico precio. Pues viene a estar el de 6.000 euros en 22,90 euros. Y puede utilizar con libre elección de letrado los servicios de nuestra compañera Ana Almiñana, por lo cual todo se queda en casa. Si asegura tu factura, evitamos los disgustos y para la pequeña y mediana empresa es una solución hoy en día muy válida. Gracias, y también es un seguro, que es muy importante. No es un contrato mercantil de servicios, sino es un producto asegurador. Gracias, Juan Blas. Ana, ¿por qué hemos de elegir Abogacía con Alma? ¿Por qué hemos de elegir Juris Gandía Abogados para cualquier consulta o cualquier procedimiento del ámbito de extranjería, del ámbito civil o del ámbito matrimonial? En principio, Abogacía con Alma es un proyecto que he dicho que está enfocado a abogadas emprendedoras, en las que les ayuda a sacar su máximo potencial y a vivir con propósito con el método Alma, o sea, que les guío en sus primeros pasos, Paco, para ganar autoridad y fidelizar sus primeros clientes. Alma es un acrónimo que es A de atrevimiento, por atreverse a montar un despacho, que en estos tiempos de crisis pues hay que ser bastante osado. Luego la L de liderazgo, porque empiezas a liderar tu vida y para aprender a gestionar tu despacho. La M de motivación, ahí le metemos todo el coaching y PNL, que para ellos los de Minuesa son fantásticos, nuestros compañeros de Safor Conecta. Y en última instancia está la A de autoridad, que al final es lo que todos queremos, conseguir esa autoridad para que los clientes confíen en nosotros. Pues yo pienso que ha quedado todo clarísimo, tanto la protección de datos, tanto la problemática de los seguros, como también cualquier tipo de consulta en torno a cualquier ámbito jurídico. Esto es Safor Conecta, esto es mejorar las relaciones, generar confianza y por tanto conseguir el éxito. Gracias Javier Nogueroles, el manager de Safor Conecta, gracias. Juan Blas Tormo, gracias. De Tormo Asociados, y gracias Ana Almiñana, gracias. De Juris Abogados Gandía. Volveremos la próxima semana con un nuevo programa para contarles más empresas, más empresarios en la excelencia dentro de Safor Conecta. Gracias.